Conocí las vacas felices hace varios años en la bioferia. Probé su yogur con mango y maracuyá y me encantó. Bueno, no solamente me encantó eso, me encantó la mozzarella, la leche, los quesos. Porque bueno, todo es fresco, lo traen directamente de la Sierra de Lima. Antes, para comprar sus productos, te tenías que ir a la bioferia los sábados. Pero ahora los puedes encontrar todos los días de semana en una tienda que han abierto en Barranco. ¡Qué lindo! Ahora sí, ese es un stand mucho más grande que el de la bioferia. Sí, ahora hemos hecho nuestra biobodeguita feliz, las vacas. ¡Qué bonito! Y tienen mucho más que lácteos. Claro, trabajamos de producción propia, ajá, nuestros lácteos, nuestra carne, también de nuestras comunidades. Tenemos producción propia de la miel de abeja y de las setas. Trabajamos con pequeños ganaderos, entonces nuestra producción es mayor y podemos satisfacer la demanda de nuestros clientes. Y son vacas que crecen felices, realmente. Son vacas felices, que viven libres, se alimentan de diversidad de pastos, dan de lactar a sus terneros. Entonces, ¿no? Los pastos que consumen no tienen insecticidas ni pesticidas, son libres de agroquímicos. Entonces podemos garantizar un producto limpio, de procedencia limpia, y hasta la elaboración de los productos finales no hay ni colorantes, ni preservantes, ni saborizantes, ¿no? Esta es leche completa, entera. Ahorita la tenemos en semi-descremada, porque hay clientes que nos piden, quiero descremada, y un tiempo descremábamos todo, pero la leche descremada, el sabor, no tiene mucho sabor, porque el sabor le da la grasita. Por supuesto, claro. Entonces dijimos ya, ni entera, con mucha grasa, ni descremada que no tenga sabor, semi-descremada. Entonces tiene mitad de crema y mitad, ¿no? Se le ha sacado la mitad. Ah, toda la leche es semi-descremada. Semi-descremada, y todos nuestros yogures son descremados. Me encanta tener la certeza que los productos de la Vaca Felices vienen de vacas que han sido criadas libres en la sierra, comiendo pastos que no tienen fertilizantes. Todos los productos son pasteurizados también. Todos trabajamos ahorita pasteurizados, ¿no? ¿Tienes yogur griego? El yogur griego, sí. ¿Qué diferencia un yogur griego de un yogur regular? Por ejemplo, en nuestro producto final, el yogur griego es un yogur concentrado. Solo es leche, los cultivos probióticos y concentramos el yogur. Y este no tiene nada, ni dulce, no tiene ningún espesante artificial, no tiene almidón de maíz, almidón de... No, es leche con sus cultivos y concentrada. Se le saca todo el sorito y solo queda la masa densa del yogur. No tiene ningún aditivo. Al no tener preservantes, ¿cuánto tiempo me dura en la refrigeradora? Ya, son productos muy frescos de poco tiempo de vida. Por ejemplo, los naturales los tenemos en 10 días, solo te duran 10 días. Pero lo que garantiza que tiene el nivel óptimo de probióticos, ¿no? Porque como los microorganismos probióticos son seres vivos, tienen un tiempo de vida. Generalmente su máxima concentración está hasta el día 21. Entonces, si uno encuentra en el supermercado un yogur que te dura un mes, dos meses, tres meses, ya los microorganismos ya están casi en su... poquísimos, ¿no? O ya de repente no hay. Y más el colorante, más el preservante, todo eso se van muriendo. Rico. ¿Qué viene a ser el queso ricota? El queso ricota es la leche con el cuajo y también tiene suero de leche, ¿no? Y también es descremado. Y bueno, la leche cuaja y se cuela y no tiene nada de sal, es solo eso. ¿Generalmente cómo te comes un queso ricota? Eso lo puedes comer en lasaña, en pastas, es muy bueno para pastas. Y otras personas le ponen algarrobina, miel de abeja y lo comen con delicioso. Dulce. Como no tiene dulce, una tostada no también. Bueno, y este sí es el... Ese es un postre favorito, ¿no? Para engreír a la familia. Riquísimo. Este tiene el yogurt, que es un yogur natural encima. Sí, es el yogur griego, también con el maracuyá y el mango alrededor, ¿no? Lo que le da la explosión en la lengua cuando pasa, porque está directamente en la fruta. ¿También tienen carne, Lizeth? Sí, tenemos carne de nuestros toritos, criados libres y que se alimentan 100% pastos, ya sean silvestres o cultivados como alfalfa y trébol, ¿no? Ese es un gran beneficio porque tiene también omega 3, animales al pastoreo, y respetas la alimentación que debería ser. Ellos son herbívoros, ¿no? No han recibido nada hormonas, concentrados, no hormonas, no antibióticos, nada transgénicos. Exacto, no harina de pescado, no harina de soya, que la soya es prácticamente, ¿no? Toda la producción es transgénica. Los productos de las vacas felices son una buena alternativa para las personas que les gusta comer rico y sano.